Bueno, primeramente dándole la bienvenida a la institución que lleva por nombre Memorial Biblioteca, 50 aniversario de la Cena Carbonera con Fidel. El nombre es un poquito extenso, pero verán que es necesario. Mi nombre es Mabel y soy una de las especialistas de acá de la institución. La institución no es más que recordar o rememorar un hecho histórico que surge acá el 24 de diciembre del año 1959, es decir, que solo faltaban unos días para que se celebrara el primer aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Y ya nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, se encontraba acá en la Ciénaga de Zapata. Su visita la hace el 16 de marzo del propio año 59. Ve la vida inhóspita que llevaban los carboneros o cenagueros en aquel entonces y decide venir y transformar la Ciénaga de Zapata. Por eso ese 24 de diciembre se encontraba en lo que es hoy la Laguna del Tesoro, la aldea Taína de Guamá, y se encontraba revisando planos, proyectos, para la construcción de lo que hoy son los hoteles turísticos de Playa Larga, Playa Girón y otras obras que se iban a ejecutar acá en el municipio, como la carretera central por donde hoy podemos transitar. Aún existía en nuestro país la tradición de celebrar las Noches Buenas o Navidades. Y surge la pregunta entre ellos, ¿dónde cenaremos esta noche? A lo que inmediatamente nuestro comandante responde, con los carboneros de la Ciénaga. Fidel se hace acompañar ese día por importantes personalidades de la Revolución Cubana. Con él se encontraba Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, importante geógrafo y científico cubano. También se encontraba Pedro Miguel Prieto, comandante de la Revolución, y que en aquel momento ocupaba el cargo de ministro de la Agricultura. También Celia Sánchez Manduley, heroína de la Revolución. Núñez llega hasta acá, este lugar, se encuentra con el carbonero Rogelio García, más conocido por Pelao. Ya este carbonero tenía ciertas condiciones creadas para su cena, así que tenía un lechón asado, algunos turrones y dulces que había comprado en la bodega del pueblo. Núñez se acerca, le pregunta si nuestro comandante puede cenar esa noche acá. La respuesta es inmediatamente que sí. Nadie se negaría a una cena con nuestro comandante. Le decía que el monumento que tiene cierta similitud con el municipio de Ciénaga cuando lo vemos en el mapa de Cuba. Dentro tiene algunas de las especies endémicas de la Ciénaga de Zapata, como es la viajaca criolla. También la estrella, que tiene dos significados. Primeramente, la Revolución Cubana. Nosotros los carboneros y cenagueros tenemos el orgullo de decir que todo lo que hay hoy acá en la Ciénaga de Zapata es obra de la Revolución. Antes existía miseria, explotación, y lo pueden ver cuando pasemos a esas dos viviendas. Que Fidel llega y va directo a donde está el lechón y coge el rabito y dice, esto es mío, y bueno, pues sale jaraneando, esa forma que siempre tuvo de comunicarse con el pueblo. Por acá restos de la cabecera de la cama, que se utilizó en aquel año 59 para asar el lechón, y que la familia lo guardó como un recuerdo familiar, nunca pensando que hoy sería un objeto museable. Bueno, en esta vivienda vivían 10 personas, ¿eh? Así que dos padres de familia y el resto eran niños. En estas condiciones, bueno, como le decía, esto demuestra cómo vivía la mujer antes de triunfar la Revolución y ahora, después de triunfo de la Revolución, bueno, pues las condiciones son diferentes por completo. Para mí, Celia ha sido algo muy, muy importante desde que leí su trayectoria, que lo dejó todo para entregarlo al pueblo. Eso es algo muy, esa sencillez que siempre la caracterizó. Es decir, de no porque haya estado en la sierra, porque haya mirar las personas por encima del hombro, sino que ella era igual. Es decir, que todos somos iguales, ninguno somos mejores que otros. Bueno, pues creo que eso, yo me identifico mucho con esa sencillez de Celia. Yo conté con un padre que murió a la edad de 103 años y ya se puede imaginar que pasó por todos los presidentes de este país y me contaba las necesidades que pasaron.
Mi madre me contaba, vivía 16 años, estuvo internada dentro de un monte. No había nada. Ella hoy sueña con ser pintora y pinta algunas cosas empíricamente, pero me dice, si hubiese nacido con la revolución, hoy fuera una gran pintora, porque hubiese tenido esa oportunidad. Y entonces, creo que la revolución nos los ha dado todo, porque ya hoy todos saben leer, escribir, es muy importante. Y donde quiera que vayan, bueno, pueden expresarse, no hay problema. Es decir, no te están mirando como aquella persona analfabeta. La revolución nos lo ha dado todo, nos enseñó a todo. Para mí personalmente, hoy no fuera una bibliotecaria. Si hubiese sido en otro gobierno, pues una hija de un carbonero, de un cenaguero, no estuviera trabajando en una biblioteca, no estuviera trabajando en el turismo. Serían personas calineradas, donde existe el amiguismo, no sé. Y hoy estoy acá. Mi nieta en un círculo infantil, ¿quién iba a decir que se iba a tener hoy un círculo infantil donde le enseñan tantas cosas desde que tiene un año? Así que le da la posibilidad a la mujer también de trabajar. Mi hija puede trabajar y su niña en un círculo, bien enseñada, con la despreocupación de que le pueda pasar algo. No. Yo sí estoy muy agradecida de esta revolución. Siempre decimos que en este lugar fue donde Fidel demostró que esta revolución sería de los humildes, con los humildes y para los humildes. Entonces, bueno, por eso es que trabajamos con los niños.